¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos en este miércoles 8 de febrero. Aquí les traemos las novedades, noticias de nuestra localidad y también de la región, como es habitual. Y precisamente nos situamos en Villa Ciudad Parque. Estuvimos conversando con el jefe de la comuna en relación a este año electoral. Se vienen, por supuesto, las elecciones comunales, que ya anticipó de que se van a estar separando de las provinciales. Nuestra campaña, a diferencia del año 2019, varía en que nosotros somos gobierno, de que hay dos o tres cuestiones que me parece que nosotros hacemos eje, que es en el valor de la palabra, que la política está muy desvirtuada. ¿Cuál es el valor de la palabra? Dijimos que íbamos a hacer algo y lo hicimos. Dijimos que íbamos a hacer tal cosa y lo hicimos. Dijimos que íbamos a hacer determinada situación y lo hicimos. Hemos construido una comuna de puertas abiertas donde todo vecino y vecina de Villa Ciudad Parque tiene diálogo con el jefe comunal, con los directores de área, hay un ida y vuelta permanente. Y después, bueno, ha habido una transformación muy fuerte del pueblo, digamos, que tiene que ver con la infraestructura, que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la construcción de comunidad, que tiene que ver con el valor de la palabra, como te decía. Por eso nosotros siempre decimos, mejor que decir es hacer. Hemos hecho mucho, es una gestión de mucho trabajo, donde entramos a la mañana y nos vamos de la comuna a cualquier hora, todos los santos días, y la gente no ve, la gente viene, puede hablar con nosotros, podemos trabajar los problemas en la comunidad. Hemos ampliado esto a todos los barrios de Ciudad Parque y hemos trabajado mucho integración, inclusión social e identidad. Son tres factores que para mí hacen a la construcción de la comunidad. ¿Cuál es la integración? Que Villa Ciudad Parque tiene 11 barrios, que no es esto solo Villa Ciudad Parque. Y eso, cuando se empieza a entender en la comunidad, se amplía y se dimensiona la gestión. Hemos construido 4 plazas nuevas, que son espacios públicos. Hemos generado inclusión social a partir del deporte. Hemos trabajado muchísimo el deporte. Hemos hecho 7 predios deportivos. Son 2 playones deportivos, uno en la zona de La Garganta, un barrio totalmente relegado siempre, que está por inaugurarse, el playón de la plaza. Hemos hecho la cancha del Club Calahuala y estamos haciendo una cancha de fútbol 11 en sintético, que es modelo en el departamento, en la región, donde ya tenemos un montón de gente, inclusive de otras regiones, que quieren venir a entrenar hockey y fútbol, que se divide en 4 canchas de 7. Entonces, 7 predios deportivos, hay 11 actividades deportivas distintas, netball, actividades nuevas. La gente, los chicos han salido a competir afuera representando a Villa Ciudad Parque, chicos que vienen por ahí, chicos que nacieron y criaron, chicos que vinieron hace 5 años, hace 10, y todos con la misma identidad, que es Villa Ciudad Parque. Última fecha de elecciones, todavía la provincia no fijó, pero ¿qué presume? Yo creo que va a ser importante que la provincia determine la fecha, pero es muy probable que nosotros elijamos Villa Ciudad Parque. Nosotros queremos, no queremos entrar en grietas, queremos construir comunidad. Sabemos que la elección tiene que ser pensada en Villa Ciudad Parque. Nosotros queremos hablar de Villa Ciudad Parque, porque las grietas son las que dividen a la sociedad y nosotros vinimos acá a construir identidad. ¿Van a ir solos? Sí, yo creo que sí. Por otro lado, también hace mención sobre la llegada del gas natural en Villa Ciudad Parque y el mantenimiento de las calles. El gas, una obra que se gestionó hace unos años ya en la anterior gestión con la provincia, que no se hacía la obra y que, bueno, la verdad que se esté ejecutando ahora, para nosotros es maravilloso, porque evidentemente aporta al proceso de transformación de una mejor calidad de vida en Villa Ciudad Parque. El gas, sin lugar a dudas, nos mejora la calidad de vida a todos, fundamentalmente también a las instituciones educativas, a las escuelas que también están en desarrollo. Estamos haciendo el secundario nuevo, el jardín nuevo, hemos ampliado la escuela primaria, se nos aprobó el proyecto del nuevo centro de desarrollo infantil, que es un edificio modelo también que va a ser en la provincia, muy parecido al jardín para los chiquitos entre 45 días y 3 años. Todos esos lugares van a tener acceso al gas y ahora estamos en una segunda etapa, trabajando con la provincia para que pueda venir de la calle Madariaga, que fue lo que se acordó en aquel momento, hasta el Arco. Era una de las localidades relegadas, porque en Calamuchita hace 20 años que hay gas natural. La única de la zona norte.
Sí, no teníamos gas porque, claro, cuando llegó a Ciudad América vino por Potrero Garay. Entonces la planta reductora quedó en Los Reartes, en la Plaza del Vergel. Y algo importante también para decir es que todo el caño troncal tiene doble funcionalidad. Es caño troncal, pero a su vez es conexión domiciliaria. O sea que no hay que hacer planta reductora. Ya viene reducida de Los Reartes. Quiere decir que todos los frentistas hoy van a poder conectarse al gas cuando termine la obra. Eso es muy importante y nos va a dar la posibilidad, obviamente, de hacer las extensiones hacia los barrios. ¿Va a tener que hacer una inversión los vecinos para poder acceder al servicio? Sí, obviamente, me parece que ahí viene el gran desafío. Nuestros domicilios, digo los nuestros porque el mío también, nuestros domicilios no fueron preparados para el gas natural. Eso va a generar mano de obra. También hay que trabajar fuerte y lo venimos haciendo en todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación matriculado para gasistas, trabajando con el SADER de la provincia de Córdoba. Y eso va a generar mano de obra y también la posibilidad de que se adapten los domicilios al gas natural porque es inminente la llegada del gas y vamos a trabajar en lo que termina nuestra gestión y el 2023 y en lo que viene de la otra gestión que seguramente vamos a tener en justamente desarrollar el gas. Bien. ¿Cuál es la fecha estimada que llegue? Mirá, la obra tiene que estar terminada acá 2 meses. Hasta la calle Madariaga es una obra que cruza el río, viene todo por el Boulevard Los Reartes, que es la calle central, hasta la calle Madariaga, que es pasando la primera rotonda viniendo desde el río 2 cuadras, y además se extiende 35 metros en cada diagonal de los 2 frentes, en todas las calles, en Madariaga, en Entre Ríos, en Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Misiones y todo lo que es el frente de la costanera. ¿Otros proyectos ya en marcha, ya con fondos asignados, como adoquinado de una arteria principal? Mirá, con el tema del adoquinado es algo importante porque no solamente que tenemos aprobado y en muy pocos días, yo creo que en 15, 20 días arranca la obra, que es el adoquinado de la calle Fátima. La calle Fátima es la calle paralela a la Ruta 5, que es la entrada al loteo principal de Villa Ciudad Parque, lo cual nos va a dar no solamente una jerarquía en la entrada del lugar, sino que también nos va a dar seguridad vial. ¿Qué quiere decir esto? Que uno va a poder venir de Córdoba y entrar por la calle San Lorenzo, sin necesidad de entrar por el arco. Entonces va a haber un circuito más ampliado para poder entrar y fundamentalmente le va a dar seguridad vial a la salida del nuevo centro de salud. Estamos construyendo el nuevo dispensario, que al igual que Villa General Belgrano, nosotros le llamamos el hospitalito, porque tiene casi 350 metros cúbicos de metros cuadrados de amplitud, es 3 veces más grande, casi 4 veces más grande que el que hay. Bueno, tiene un montón de salas nuevas, yo creo que de acá a 2 meses también, 2 meses y medio lo vamos a terminar, y este adoquinado de esta calle le da la salida directa a la Ruta 5, para la unidad de traslado que tenemos. ¿El mantenimiento de calles es una de las dificultades de la gestión? Yo creo que el mantenimiento de calles es la clave, digamos. Hemos invertido mucho en agua, me parece que el mantenimiento de las calles hemos invertido bastante, fundamentalmente en maquinaria, hemos comprado un tractor nuevo, una niveladora de arrastre, hemos arreglado la motoniveladora que tenemos, hemos puesto mucho material sobre la calle, pero estamos en las sierras, es complicado la calle y además creo que hay ciertas arterias que hay que empezar a pensarlas en un adoquinado y digo un adoquinado porque me parece estéticamente mucho más compatible con el estilo que queremos de Villa Ciudad Parque. Bien. Llegaron también máquinas, unos elementos para la gestión de residuos. Exactamente, hace un tiempo que venimos trabajando desde Ambiente en la campaña Pueblo Limpio, la gente se adaptó y aportó mucho a esa campaña, de tal manera que recogíamos la separación de residuos 3 veces a la semana y hoy se está haciendo los 7 días de la semana. De lunes a lunes tenemos recolección de plástico, vidrio y cartón. Lo estamos llevando a la cooperativa de Villa General Belgrano y ya tenemos toda la maquinaria entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, trituradora de vidrio, trituradora de plástico, compactadora de cartón y ahora nos salió el proyecto de un galpón para ubicar toda esa maquinaria con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, una obra que también estará arrancando de acá a 1 mes, ya tenemos el proyecto aprobado por el Ministerio técnicamente, así que lo que nos queda es que nos depositen la plata y arrancar la obra. ¿Dónde va a estar ese galpón? En el barrio La Florida. Conversamos con el coordinador de los hogares municipales de aquí de Villa General Belgrano. Nos comenta sobre los diferentes talleres que se llevan adelante para las personas mayores de 60 años. La verdad es que coordinar un espacio dedicado a personas mayores siempre es un desafío, siempre es una,
una dinámica que a veces uno no está del todo acostumbrado, no está tan visibilizado, pero bueno, este último tiempo se ha empezado a trabajar al respecto en los distintos dispositivos y cómo se va gestionando este espacio que tiene varias áreas donde se está formando un equipo y se está constituyendo un equipo muy lindo de trabajo. Y se ha cambiado la mirada también, ¿no? Porque se ofrecen muchas actividades para que continúen ejercitando tanto su cabeza, tanto su interés por distintas cuestiones sociales. Sí, realmente se están abriendo distintos espacios y dándole mucha participación y mucha importancia a lo que tiene que ver con talleres y estar como un poco pendientes de la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y se está trabajando sobre todo en el hogar de día, que es un espacio para mayores de 60 años, de personas autoválidas que puedan asistir durante la mañana, de lunes a viernes, con un servicio de alimentación también, y desarrollen distintos talleres que se suman también la pequeña residencia de San José y algunas personas de la Casa de Convivencia. ¿Las personas interesadas a participar de estas actividades pueden ir directamente allí a la mañana? Sí, se pueden comunicar con el hogar o pueden ir a participar para probar, para conocer el lugar. No hace falta por ahí que avisen si tenemos un protocolo de entrevistas iniciales con una trabajadora social. Pero no hay mayor dificultad para que puedan empezar. Sí tenemos un cupo limitado, que es ronda entre las más o menos 30 personas por una cuestión de capacidad, pero no hay mayores restricciones, digamos. O sea, con solo llamar al hogar, avisar, que para que lo tengan en cuenta los talleristas, no hay ningún inconveniente. ¿Qué talleres se brindan cada día? Mira, los lunes estamos haciendo un taller de kinesiología. Los talleres duran, son dos talleres en realidad, porque en el medio hay una colación. Duran aproximadamente 45 minutos. Hay talleres los lunes de kinesiología, los martes hay un taller de recreación y más orientado al arte, con pintura en piedras, tejidos y demás. Los miércoles hay un taller grupal de psicomotricidad. Los jueves tenemos el taller de música. Y los viernes es un proyecto nuevo que estamos iniciando y que realmente estamos muy entusiasmados con esa dinámica. Desde la estimulación cognitiva estamos haciendo un taller de biblioteca. Estamos armando una biblioteca. Los concurrentes al hogar de día están seleccionando los libros, restaurándolos, separándolos por secciones, por distintos títulos y demás. Y la idea es llevar ese taller a abrirlo de manera pública para que la gente pueda acceder a llevarse un libro, a leerlo mismo en el hogar con alguna persona que quieran, o hacer encuentros intergeneracionales. Y bueno, es un poco la idea de los talleres, ¿no? Poder volver a generar este encuentro, que bueno, la pandemia la verdad que ha sido muy difícil y los ha atravesado muy fuerte a todos ellos, y están como volviendo a esta habitualidad, ¿no? Estos talleres se desarrollan en la sede del hogar, pero también tienen planes de hacer algunas actividades barriales. Sí, esto ya se venía desarrollando, se había hecho una prueba piloto en Villacal, que se sigue sosteniendo, que son los hogares en tu barrio. Esas actividades, que son también talleres recreativos, puramente, exclusivamente recreativos, hoy se están desarrollando los lunes y los miércoles en la sala cuna de Villacal, de las 16:30 a 18:30. Y la idea es llevarlo a los distintos barrios, seguir por el barrio municipal y así poder llevarlo durante la tarde, ya que el hogar de día funciona durante la mañana, poder tener cubiertas las tardes también para brindar este servicio, ¿no? ¿La gente se suma? Sí, la gente se suma, es mucho boca en boca, es un trabajo de hormiga, como yo digo, que se está haciendo, y la verdad es que la gente se suma, hay buena convocatoria. Nos gustaría que sea más, por supuesto, pero bueno, todavía hay resabios de la pandemia y de la gente por ahí que tiene un poco de miedo y demás, pero bueno, los convoco y los invito a poder participar. Pueden llamar al hogar cuando quieran, cuando lo necesiten, y la idea es un poco esto, ¿no? Ser una organización de puertas abiertas. Por otro lado, hay unas personas que residen allí en el hogar. Sí, tenemos la pequeña residencia geriátrica donde hay
9 residentes, hombres y mujeres. Ellos sí son mayores de 65 años, con, bueno, hay algunos que ya hace mucho tiempo que están y otros que van ingresando, si bien es una pequeña residencia y hoy por hoy tenemos una lista de espera, es un lugar de contención que también está muy, muy cuidado, hay un trabajo que se está haciendo o se está comenzando a hacer en realidad con las cuidadoras, de capacitaciones y de formaciones como para optimizar ese recurso. Y también está la casa de convivencia, donde hay personas con vulnerabilidad social que funciona un poco más como lugar de tránsito y demás, y alguna situación específica que hay que abordar, ¿no? Desde el área de la Secretaría de Desarrollo Humano. ¿Todo esto bajo la órbita del municipio? Todo bajo la órbita del municipio, con un apoyo, la verdad que desde que yo estoy en los hogares, un apoyo muy, muy importante, muy fuerte, lo cual es una tranquilidad, ¿no? Trabajar así. Seguidamente vamos a compartir el informe que nos acercaban los bomberos voluntarios, esto respecto a un siniestro vial protagonizado por una moto. Hoy miércoles, alrededor de las 15:42, ingresaba un llamado hacia el cuartel de bomberos voluntarios de Villa General Belgrano, notificando de un despiste de una moto en el puente de Intillaco. De esta manera, a las 15:47 salió un móvil liviano con 4 bomberos a cargo del cabo Matías Berg junto a los bomberos Daniel López, Ana Glunz y Adrián Pérez. Al llegar al lugar se constató que la persona solo habría sufrido un corte en la ceja y escoriaciones varias. Colaboraron en el lugar un móvil liviano de bomberos de Villa Berna a cargo de la cabo primera Claudia Córdoba, la ambulancia de la cooperativa a cargo del doctor Jorge Torres Suárez. Llega el momento de la primera pausa aquí en el noticiero y ya volvemos. Predio en el Bosque de los Pioneros. Este sábado 11 de febrero vuelven los carnavales del barrio este, que no se venían realizando durante los últimos años. Será con entrada libre y gratuita a beneficio del Club Barrial. La fiesta, contaron los organizadores, volverá a realizarse en el corazón del barrio. Romano, Selva Negra 61 y El Arroyo, teléfono 46-1338, Villa General Belgrano. Afilo todo. Este verano, date una vuelta por Córdoba Capital. Está cada día mejor y tiene de todo para disfrutar. Pero bueno, definamos de todo. Claro, definamos de todo. Tiene un patrimonio histórico inigualable. Y un arte callejero insuperable. Muy copado. Sí, y no te olvides que tiene shopping. Tiene unos shoppings. Y paseos culturales. Con artesanías. Calles hermosas. Tiene La Cañada. Esquinas famosas. Para un cafecito con un amigo. También manzanas históricas. Y supermanzanas modernas, que están divinas. Pero hay mucho más todavía. Tenemos un río que nos hermana. Y una costanera que nos une. Que quedó súper, súper linda. Encima la recorres caminando. Genial. Y en bici. Sí. En longboard. Qué divertido. Este verano venía a disfrutar de Córdoba Capital. Tiene de todo. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. En el Instituto de Ciencias y Especialidades Médicas, ISEM, seguimos innovando. En oftalmología realizamos microcirugías de precisión, cataratas con implante de lente intraocular, tratamiento de maculopatía húmeda, retinopatía diabética, glaucoma y el servicio en oftalmología más completo del Valle, con tecnología única y una amplia cartilla de obras sociales. Intervenciones mínimamente invasivas sin internación, en flebología,
ginecología funcional y estética, cirugía plástica, traumatología, dermatología y otras especialidades. Lunes a viernes de 8 a 20. Come Chingones 444, Villa General Belgrano. BGB en acción, resumen de gestión Secretaría de Turismo y Cultura 2022. Se desarrollaron las tradicionales fiestas de la villa a lo largo de todo el año. Sommerfest, noches temáticas, fiesta de la masa vienesa, fiesta del chocolate alpino y la 59 edición de la Oktoberfest. Se presentaron 16 muestras de artistas locales y regionales en la Casa del Bicentenario. La Escuela de Artes recibió más de 500 alumnos en sus distintos talleres de danza, música y artes. Además, en diciembre disfrutamos de un gran cierre donde los alumnos pudieron exponer todo el trabajo realizado durante el año. El Observatorio Turístico llevó adelante una importante tarea de relevamiento de datos durante todo el año que permiten el análisis de la situación turística actual del destino. Promocionamos, presentamos y dimos a conocer por diferentes medios publicitarios y de prensa a nuestra villa como destino turístico nacional e internacional. Generamos actividades gratuitas todo el año, tanto para turistas como para nuestros vecinos. Desarrollamos distintas capacitaciones para el sector turístico, entre las que se encuentran la diplomatura en redes sociales aplicadas al turismo, taller de destinos turísticos inteligentes, curso de formación para mucamas. Elevamos dos proyectos de ordenanza al Honorable Consejo Deliberante sobre turismo estudiantil y para la regulación de las plazas de alojamiento. Nuestra villa está en acción y seguiremos haciendo más en este 2023. Está previsto para el próximo sábado, 11 de febrero, nuevamente los carnavales en el barrio este, precisamente allí mismo en el barrio. Recordando que todo lo que se recaude va a ser destinado al club barrial. Muy contento porque, bueno, después de tantos problemas que ha habido, la verdad que vuelven los carnavales, vuelven acá al barrio. La verdad que un pedido de la gente y estuvimos charlando nosotros también. La verdad que está muy bueno que lo podamos hacer acá. En la calle, ¿no? ¿En algún momento se realizó en el predio, en el Bosque de los Pioneros? Y se hizo 4 años ahí en el Bosque de los Pioneros, pero la verdad que estuvo lindo, pero no como realmente tendría que ser, que los carnavales se hacen en la calle, ¿no? Así que, bueno, vuelven ahora, 2023, los carnavales acá en el Zoom del barrio oeste. Así que, bueno, estamos preparando todo para el fin de semana, ¿no? Para el 11. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo estás? ¿Quiénes van a estar? La idea es que arranque a las 20 horas las puertas abiertas para que se acerque la gente. 21:30 horas va a estar participando ya las murgas por el tema de la calle. Van a hacer el desfile, van a entrar acá al predio. Hasta las 24 horas más o menos, ¿no? 24 horas más o menos, que es el tiempo que lo lleva. Y después va a haber 2 grupos de música con una invitada al cierre. Y bueno, ¿va a ser el próximo sábado? Este sábado 11 es, a partir de las 20 horas acá. ¿La entrada va a tener algún costo? Ningún costo, es libre para que venga toda la familia, se acerque la gente de acá del pueblo. La idea es poner precio económico, cosas que puedan disfrutar todos. Y bueno, ¿la gente consume el buffet? Sí, vamos a hacer un bono de contribución para que si quiere colaborar con la escuela, puedan colaborar, puede hacer un cobro de entrada. Bueno, eso. ¿De cuánto es el bono de contribución? No lo tenemos estipulado todavía, esta noche lo vamos a juntar en una reunión y vamos a poner ahí el precio, pero un precio razonable, cosa que la gente pueda colaborar con nosotros, ¿no es cierto? Que de hecho va a ser un ingreso más, así que va a estar bueno para seguir juntando dinero, porque bueno, ya en marzo arrancamos el campeonato con la liga, ¿eh? Así que bueno, estamos preparándolos todos. Bien, ¿se van a reunir acá? ¿Van a utilizar también parte de la calle para el desfile? Sí, sobre la calle Mendoza y Brasil, la esquina, que acá es donde está el Zoom,
del barrio oeste, y bueno, y después, como dice Mario, van a ingresar, van a hacer el espectáculo que también, así que vamos, acá vamos a estar esperándolos el sábado para disfrutar con todos en familia, ¿no? ¿Va a haber murgas, comparsas de la localidad, de la zona? ¿Se puede anticipar algo? Sí, son, bueno, una es de Yacanto, después tenemos la murga de acá que es local, y los chicos de Villa Cal, ¿no es cierto? Quedaron en contestar a otros, pero bueno, estamos viendo ese tema también por el costo, ¿no? Así que, bueno, estamos evaluando ese temita. ¿Tienen apoyo a alguna institución? Digo, ¿requiere importantes fondos poder organizar la logística, esta movida? Y sí, esto es un dinero importante poder organizar el tema de los carnavales, ¿no? Así que, bueno, tuvimos el apoyo de la municipalidad, así que por eso también pudimos llevarlo, vamos a llevarlo a cabo, ¿no? Invitamos a la gente a colaborar, a participar, y un momento vuelve el carnaval al barrio, vuelve a la calle. Sí, sí, vuelve a la calle, ya están todos preguntando, todos, así que bueno, los esperamos el sábado para disfrutar, todos en familia, y que sea un lindo día, y que bueno, que venga mucha gente. Bueno, lo que decías recién, que con los fondos van a ir al trabajo que se haga durante el año con la escuelita de fútbol. Sí, sí, de hecho ahora el 22 arrancamos un torneo que lo invitó el Club Social, es del 22 al 26, y bueno, después en marzo ya arrancamos la liga que jugamos todo el año, ¿no? Que la verdad que se necesita muchos fondos para poder costear micro, comida de los chicos y todo, etcétera, ¿no? ¿Ya están entrenando? Ya estamos entrenando, sí, sí, ya estamos entrenando. Hoy, de hecho, entrenamos miércoles y viernes, de 6:30 a 8:30. ¿En qué lugar? ¿En el polideportivo? Sí, seguimos ahí en el polideportivo, así que bueno, estamos bastante bien. Han concurrido bastantes niños, así que estamos contentos. ¿Chicas también han empezado? ¿Grupo femenino, Mario? Estamos viendo justamente el femenino para volver a arrancar con ese grupo. ¿Tenían un grupo femenino? Había un grupo el año pasado, el campeonato pasado uno, que ahora vamos a ver si se integra de nuevo y la hacemos competir. Realmente interesante la afluencia turística a lo largo de esta temporada estival en el Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Belgrano, así dan cuenta algunos de los números. Recordando que la atención es de manera diaria de 15 a 21 horas y los sábados únicamente por la mañana. La verdad que estamos muy felices de que se haya hecho tan importante la visita al Museo de Villa General Belgrano. La gente llega en diferentes horarios y recordemos que ahora está abierto en horario de verano de 15 a 21 horas por la tarde, y sábados y domingos también tenemos un horario de 10:30 a 12:30 por la mañana. Bueno, vamos a decir un poquito los números porque también estamos gratamente sorprendidos. 397 personas ingresaron durante el mes de enero, que para nosotros es una especie de récord, ¿no? Porque más que otros años, y sería un promedio, según lo que ha sacado Margarita, de 17 personas por día. Por ejemplo, una tarde, siempre lo rescatamos, una tarde que fue muy lluviosa, un poco fresca, tuvimos 57 personas en el museo, para nosotros es un montón, así que estamos muy contentos y esperemos que esto siga durante el mes de febrero. ¿Hay otra búsqueda también de la gente que trata de conocer la historia del lugar o aprovechar esto justamente en días que quizás no pueda aprovechar la playa o el río? Claro, seguramente que nos benefició que hubo varios días de lluvia durante el mes de enero, pero mucha gente que se llegó, se acercó, y sobre todo jubilados, también muchos jóvenes, muchos adolescentes y familias que vinieron a disfrutar y a buscar, como decís vos, algo distinto que tiene que ver con conocer de dónde venimos, quiénes somos y por qué Villa General Belgrano es lo que es en el día de hoy. ¿Cuánto cuesta la entrada? 300 pesos la entrada general y 200 pesos para estudiantes, jubilados y para los menores. Hay una promoción especial, familias en el que son 4, por ejemplo, pagan 3. Para citar algo de lo que la gente va a poder encontrar en este lugar, quienes no hayan venido nunca. Bien, para aquellos que estén viendo la tele, quizás turistas o gente que todavía no se ha acercado, tiene que ver con la reconstrucción de la historia del pueblo, desde los orígenes, los comechingones, los primeros habitantes nativos, el paso por los criollos y la llegada de los europeos a estas tierras. Bueno, toda esta amalgama de colectividades que dieron lugar a las industrias que hubo en Villa General Belgrano, los diferentes comercios profesionales que llegaron, y bueno, en parte de la reconstrucción de aquellas familias que fueron y sentaron las bases de esta comunidad. ¿Cómo arrancó febrero? ¿También con visitas? Sí, también 57 en los poquitos días que tenemos, ya tenemos casi 60 visitantes, así que bueno, vamos con mucha expectativa para lo que resta, después tenemos feriado de carnaval, así que seguramente que vamos a tener también un buen número. Bien, con los mismos horarios, ¿no? Sí, durante siempre, la tarde. Por ahora, en enero y febrero, horarios de verano,
adaptándonos también al horario del río, pileta y demás, y bueno, después ya a partir de marzo cambiaremos. Se preparan para celebrar los 10 años del museo próximamente. Sí, va a ser un año movidito, intenso, porque tenemos 10 años del aniversario el 18 de mayo, que coincide también con el aniversario del Día Internacional de los Museos, así que estamos preparando algo interesante, donde vamos a convocar también a las academias, organizaciones locales, para que se sumen a este gran festejo. Por otro lado, recordar que continúa vigente el concurso literario, el cual se ha extendido hasta fines de abril próximo. La temática, los 90 años de Villa General Belgrano. Tenemos el tercer concurso literario en marcha. Recordemos que extendimos la convocatoria porque lo habíamos largado en conjunto con el concurso fotográfico y debido a las circunstancias del Mundial, que un poco coparon la atención obviamente de todos los argentinos, decidimos posponerlo. Hasta el 29 de abril tienen tiempo de enviar sus producciones. Tiene que ver con los 90 años de Villa General Belgrano. Recordemos, tiene que ver con la temática del aniversario que tuvimos, pero en realidad hablar de la villa, recuerdos que nos unen a nuestra localidad. Por eso es importante destacar que no solamente hay gente que viva en la villa, puede ser gente que ha estado de paso, gente que tiene familia en la villa, que ha vivido de chico y ahora vive en el extranjero, porque también pueden participar extranjeros o personas que vivan en otro lugar del país. ¿Algún otro requisito en cuanto a la forma, la escritura, al estilo? Bien, tienen que ser narraciones, pueden ser ensayos, relatos biográficos, bueno, todo tipo de narraciones, cada uno le va a encontrar la forma. Son hasta 4 producciones, pueden ser 4 obras, tienen que ser, por supuesto, inéditas, no publicadas todavía. Y tienen que ser, bueno, después uno si ingresa a la página del museo puede ver los requisitos formales en cuanto al tipo de escritura, cantidad de páginas y demás. Para niños también, para adolescentes, para adultos. Exacto, hay categoría para mayores, que es a partir de los 19 años, y para menores es de 10 a 18 años. Bueno, invitamos a la gente también a contribuir, hay buenos premios, hay interesantes premios también. Sí, tenemos los premios que son premios en efectivo, en el caso, por ejemplo, de categoría mayores, 20.000 pesos el primer premio, 10.000 pesos el segundo y 5.000 el tercero, y lo mismo, los mismos premios para la categoría menores. Veremos, eso todavía no lo hemos charlado en el consejo, pero quizás actualizar un poquito la cantidad de dinero, porque la inflación siempre nos va ganando, así que bueno, veremos qué pasa, si podemos actualizarlo o no, en función también de los auspiciantes. Sumarse entonces porque hay tiempo todavía. Sí, sí, tenemos varios meses, la idea también es que lo trabajen en las escuelas, siempre es un buen trabajo para realizar dentro de las materias de la actividad escolar, así que bueno, si se pueden sumar también los profes, para hacerlo hasta el 29 de abril hay tiempo. Nuevamente tenemos una pausa aquí en el noticiero y ya volvemos. La Escuela Municipal de Trail sigue sumando participantes. A su vez, el fin de semana se sumaron por primera vez en una competencia, la cual fue la carrera nocturna en Los Reartes. Hubo varios podios. Vuelve a las noches cordobesas de Santa Rosa. ¡Qué locura! En vivo. ¡Qué locura! Miércoles 22 de febrero, en el Zoom de Santa Rosa, con todas las canciones que más te gustan. Un beso equivocado que no fue el correcto. Llámame loco por quererla él. Cerramos la temporada con ¡Qué locura! Miércoles 22, en el Zoom de Santa Rosa, en una noche imperdible. Vení a divertirte en las noches cordobesas de Santa Rosa. Anticipadas en Santa Rosa, Mercadito Lore, Fiambrería Trifiletti. En Villa General Belgrano, Kiosco Freddy. En Villa Rumipal, Maxi Kiosco Garabatos. Venta online, cuarteto.com. Invita Radio Calamuchita 98.1. La Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano le recuerda al asociado que es importante mantener sus datos personales actualizados. A través de su casilla de mail, usted podrá recibir las facturas mensuales de sus servicios, mantenerse informado sobre los avisos de suspensión de las distintas prestaciones y recibir información sobre nuevos servicios o promociones de servicios vigentes. Actualice sus datos ahora. Puede hacerlo enviando un mail a nuestra casilla servicios@copluzbgb.com.ar o a través de nuestra línea de WhatsApp 3546-545445. Deberá indicar su mail, teléfono celular y las conexiones de los servicios que desea asociar.
Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Trabajando con energía. Matute. Si pensás en fiesta, decoración, mesa dulce y disfraz, Matute. Si necesitas presentar tus tortas, desayunos sorpresas, alfajores y delicatessen, Matute. Si querés quedar bien con un regalo sin gastar de más, Matute. Si los chicos necesitan diversión, Matute. Si vos querés darle un toque nuevo a tu casa, Matute. Y las velas y sahumerios te relajan, Matute. Siempre pensá en Matute. Hace años que estamos de tu lado. Juguetería San Martín 205. Casa de Velas y Regalería San Martín 254. Cotillón San Martín 217. El 9 de septiembre de 2021, Día Internacional del Aire Limpio, lanzamos BGB Más Verde, un programa de recolección diferenciada de residuos domiciliarios. Hoy, sabiendo que esto recién empieza, queremos compartir los logros que vamos cosechando entre todos. En la villa, lo que ayer se enterraba, hoy se transforma y florece, ya que a través de los puntos verdes en las plazas y el programa BGB Más Verde, ya reciclamos más de 150.000 kilos de cartón, 100.000 kilos de vidrio y el equivalente a 260.000 botellas de litro de plástico y 42.000 latas de aluminio, evitando enterrar 263.000 kilos de materiales reciclables. Todo esto lo estamos transformando en insumos reciclables y recursos que nos permiten seguir generando y potenciando más proyectos ambientales. Estamos construyendo entre todos la villa que queremos. Una villa más verde. Una villa más sostenible. Estoy convencido que gobernar es generar oportunidades y oportunidades que generen trabajo, que generen empleo. Porque sobre la base del empleo se desarrollan las sociedades. Nosotros estamos, si bien estamos localizados en Córdoba, tenemos clientes de México, Brasil, de Chile, estamos en conversaciones con Europa. Combinamos lo que es realidad virtual y realidad aumentada con inteligencia artificial para que una persona pueda comunicarse mejor con objetos. Córdoba tiene todas las condiciones para que alguien que tenga ganas de invertir, de crecer, de progresar, pueda venir y trabajar en conjunto con el equipo de gobierno para que esa inversión se convierte en un emprendimiento que genere trabajo. Y que haya algún tipo de soporte del gobierno le da mucha credibilidad a la startup. El hecho de que puedas aplicar tu tecnología en un espacio público y lo hayas transformado en un espacio inteligente, a mí me sirve para hablar con un inversor, mostrar casos de éxito, mostrar que está funcionando la tecnología. Córdoba te brinda todas las oportunidades para crecer. Por nuestra infraestructura urbana, nuestra calidad académica y nuestro vínculo entre lo estatal y lo privado, Córdoba es la capital productiva del país. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarzora. Área protegida, urgencias y emergencias. Hoteles, cabañas, comercios, industrias, instituciones, consorcios, centros culturales y deportivos. Brindando asistencia a cualquier persona en tránsito ante una situación de urgencia médica en el establecimiento. Cobertura las 24 horas, los 365 días del año. Accede al beneficio de tarifa preferencial para médico a domicilio. Área comercial de 546-54-54-45. La información desde la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. La Escuela Municipal de Trail continúa con paso firme, por supuesto. Recientemente participaron en lo que fue la carrera nocturna en la localidad de Los Reartes. Han logrado varios podios. La Escuelita de Trail fue un proyecto iniciado a través del municipio, que nuestra cara principal es Belén, como bien lo dijiste, y el profe de Educación Física, Pedro Soria, que es que hace toda la parte de físico sería. La escuelita es muy nueva, tiene 5 meses, y bueno, y lo que la mayoría de las edades son de 11 en adelante. Así que siguen los días. Este grupo se concentra en el Parque de la Familia, el lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde.
Karen, bueno, deportista con trayectoria que tiene la posibilidad de compartir su experiencia, ¿no? Sí, nosotros estamos muy orgullosos de trabajar con ella, trabajar con una mundialista como ella, aparte es una gran persona, así que estamos muy felices que esté con nosotros trabajando nuevamente este año. Y además muchas convocatorias. ¿Cómo estás, Belén? Hola. ¿Sigue la gente? Sí, sí, la verdad que sí, estamos trabajando con Pedro hace 5 meses y bueno, este fin de semana que pasó la carrera en los Reartes Nocturnas, los chicos tuvieron la oportunidad de correr algunos por primera vez y bueno, estuvimos trabajando para ese objetivo y la verdad que yo súper contenta porque los vi llegar a todos felices, que era lo importante, y enteros, que también era lo importante. En parte del grupo vemos edades muy diversas, dijo, eso está muy bueno también. Sí, sí, el grupo es muy diverso en cuanto a edades y en cuanto a ritmos, así que trabajamos con Pedro, que es el profe de Educación Física, trabajamos siempre pensando en eso, digamos, en la homogeneidad del grupo, así que trabajamos en conjunto. Bueno, Pedro, cuéntanos también de tu participación en este proyecto. ¿Cómo yo hago la parte física a los chicos? Más que nada lo que es lo aeróbico y lo anaeróbico, para que ellos puedan correr de la mejor forma y bueno, y queden todos el día de la carrera. Eso es todo. ¿Cómo fue la experiencia del fin de semana? Una carrera nocturna, muchos lo hacían por primera vez. Sí, la mayoría corrían por primera vez, rompieron miedos, que eso es lo importante, que vengan a correr, a participar, pudieron dar todo y llegaron bien y enteros, eso es lo mejor. ¿Puede seguir sumando gente? Sí, obvio. Toda la gente que quiera venir a correr tiene que venir, anotarse con nosotros y viene lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 la plaza del Encuentro de la Familia y pueden venir, los esperamos a todos. ¿No hay ningún requisito especial, ninguna limitación de edad? Ningún requisito ni limitación. Que vengan y nosotros los vamos a ayudar a que puedan correr de la mejor forma. Bueno, hay una copa muy especial que trajeron, que es por la cantidad. Así es, las carreras de Prado tienen la Copa Hemisferio, que se hace por cada carrera, que es la copa que se le da al team más numeroso, y hay primero, segundo y tercer puesto, y este team hermoso se trajo el segundo puesto. Hicieron otros podios también, más allá que lo importante pasa por otro lado, ¿no? Por participar. Sí, participar y sobre todo, que fue lo más lindo, que aunque no se habló, se sostuvo toda la carrera, que era el compañerismo entre ellos, y entre corredores y entre otros corredores de otros teams, que eso, bueno, es fundamental para mí. Bueno, si alguno me quiere contar algo, no sé, de participar, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien. La verdad que fue la primera carrera que se hizo que hicimos en el año, y muy linda carrera, objetivos cumplidos de varios, tanto no solo por los tiempos, sino por terminar bien y con buen ritmo. Y bueno, felicitar a las compañeras y a las chicas que hicieron podio, la verdad que muy lindo la participación de todos. ¿Has practicado alguna vez running? Sí, practiqué, pero en montaña, digamos, trail es la primera carrera. ¿Que se hace en familia? Ah, sí, sí, por suerte, sí, nos acompaña siempre la familia, como todo el grupo, la verdad que un lindo grupo el que se ha formado. ¿Cómo es tu nombre? Kevin. ¿Cuántos años, Kevin? 10. ¿Corriste el sábado? Sí, estuvo buena. Me gustó. ¿Cuántos kilómetros? 6 kilómetros. Y me gustó porque pude hacer buen tiempo y... ¿Hiciste podio? ¿Qué saliste en tu categoría? Tercero. ¿La primera carrera? Sí, mi primera carrera. ¿A seguir entonces? Sí. Bueno, hola, ¿cómo va? ¿Tu nombre? Hola, Jonathan. ¿Cuántos años? 12. ¿También corriste? Sí. Me gustó porque fue la primera vez que corrí un trail de nocturno. ¿Fue difícil? ¿Fue duro? ¿O? Sí, un poco porque tenía un poco de calle. ¿Y se podía descansar un poco o no? Había que seguir. Había que seguir. ¿También hiciste podio? Sí, segundo. ¿Tu nombre? Santino. ¿Santino cuántos años? 10. Bueno, contanos cómo fue la carrera. ¿Hay que llevar linterna? ¿Cómo es correr de noche? Lindo. ¿6 kilómetros también? Sí. Entonces, alegría poder llegar. ¿Pensabas que ibas a poder llegar a la meta? No. ¿No? Bien, ¿te sorprendiste vos mismo? Sí. Y ayer efectivamente comenzó esta la primera fecha de la Copa Caramuchita, recordando que el Social y Deportivo está participando. Ayer precisamente debutó y ganó.
Finalmente, tras la suspensión del pasado lunes, anoche dio comienzo la Copa Calamuchita de fútbol en Santa Rosa de Calamuchita y al Social le fue muy bien en el debut. El equipo cervecero abrió la Copa, protagonizó el primer partido del certamen. Se impuso en el debut 3-1 frente al Club Atlético Almafuerte en el estadio Fernando Estrada de Santa Rosa de Calamuchita. Los goles fueron convertidos por Brian García en dos ocasiones y Brian Oroda, nueva incorporación del Social. El Club Social y Deportivo se enfrentará el lunes contra el local, ya en la segunda fecha del certamen, en uno de los clásicos del Valle. Jugará a las 22:30 en segundo turno contra el Deportivo Italiano de Santa Rosa de Calamuchita, que perdió ayer en su presentación 1-0. Recibió el gol casi al final del cotejo, contra el otro club de la ciudad de Almafuerte que se sumó al torneo Sportivo Belgrano. En Villa Rumipal, segunda sede de la Copa Calamuchita, se jugará mañana jueves los dos partidos restantes de la primera fecha que protagonizarán los cuatro equipos de la zona B. Villa del Dique se enfrenta con Sportivo La Cruz, Náutico Rumipal contra Náutico Fitzsimons de Embalse. Momento de la última pausa en el noticiero, ya volvemos. Estamos arrancando el próximo... Se aproxima un fin de semana con varias y diversas propuestas culturales en Villa Ciudad Parque. Una de las más destacadas, la actuación de Roxana Carabajal este domingo, con entrada libre y gratuita. Continuamos. 3F te acerca una solución. Ecotechos. Ideal para cielos rasos, pérgolas, cercos, decorados. Ecológicos, prácticos, rápidos y económicos. Pedí asesoramiento y presupuesto al 3546 405947 o al 418811. Ecotechos de 3F. Atención ecovecinos, la temporada de calor promueve la aparición de alacranes y otras plagas. Por eso es importante prevenir y tomar los cuidados necesarios para evitar encontrarlos en tu casa. Para eso, recordá, separar los residuos reciclables en bolsa verde y la basura en bolsa negra. Sacarlos solo los días correspondientes a su corredor, manteniendo el cesto cerrado, evitando roturas, acumulaciones y generación de mini basurales. Si no pudiste sacarlos, llévalos a la planta de RSU de 7 a 14 horas preferentemente y no los dejes en el camino. Por una villa más verde, una villa más sostenible. Oasis by Bertoldi. La perfumería más grande de Córdoba, con atención especializada para peluqueros, barberos, estilistas, esteticistas y también para vos. Oasis by Bertoldi. Encontranos en horario comercial, en Entre Ríos 42, Santa Rosa, y sorprendete con nuestro amplio surtido. Oasis by Bertoldi. Tu bienestar nos motiva. Desde Villa General Belgrano, Servicios Calamuchita es la solución a los problemas de tu casa. Impermeabilizaciones con membranas líquidas, aluminio y transitables, plomería, gas, electricidad, instalaciones de termotanques solares y aires acondicionados. Servicios Calamuchita le garantiza la solución a los problemas de humedad y filtraciones en techos y paredes. Hacé tu consulta
al 3546-515869. Garantía de solución. Conversando con el director de Culturas de Villa Ciudad Parque, nos comenta sobre las diversas actividades, propuestas culturales, artísticas que están previstas para estos días, resaltando así que el próximo domingo llegará Roxana Carabajal, con entrada libre y gratuita. Estamos arrancando el próximo viernes con escenas diversas en el Zoom comunal, dos espectáculos de danza, uno que viene de Villa General Belgrano y otro que viene de Altagracia. Continuamos el sábado con el tercer encuentro cultural que se va a hacer en el barrio de La Garganta, que es Fere y Espectáculos, que eso viene muy bien para todo lo que es el movimiento territorial del barrio, que viene ya con el playón deportivo y con la valoración de la ollita que está ahí abajo. Digo, todo ese proceso, la placita, todo ese proceso hace que haya habido una transformación muy importante en el barrio y bueno, ahí acompañando también ese proceso. Después, viernes y sábado, Arte Bajo las Estrellas, como ya de algún modo es la costumbre en la Plaza del Bosque, con la Feria del Bosque, con toda la actividad que eso lleva y convoca. Y el domingo creo que es la frutillita de la torta, que es Roxana Carabajal en la plaza, con acceso libre y gratuito para todos los vecinos. Creo que va a ser un momento muy importante en términos de lo que significa para nosotros en nuestro pueblo, lo que es todas las tradiciones folclóricas argentinas, representadas por un lado con un grupo de danza folclórica del Club Social y Deportivo El Calahuala. Continúa La Querencia, que es un grupo de folclore tradicional de Santa Rosa, y el cierre de Roxana Carabajal ahí en la Plaza del Bosque, con entrada libre y gratuita y libre acceso de todo el mundo. Me parece que a bailar, hay que venir a bailar y a disfrutar de Roxana en la plaza. ¿A partir de qué hora, Raúl? A partir de las 21 horas, abre el grupo de danza, después La Querencia y cierra Roxana Carabajal, si todo sale bien, 22:30. ¿Ya estuvo Roxana Carabajal? Ya estuvo Roxana, sí, no en nuestra gestión, pero ya estuvo Roxana por acá y también, ¿no? Con muchas ganas ella de venir y de compartir con nosotros. Así que creo que va a ser una jornada hermosa. Y de algún modo, como después viene Carnaval, ya no continúa Arte Bajo las Estrellas, de algún modo va a ser el cierre de nuestra temporada. ¿Cómo han sido estos espectáculos respecto a la afluencia de público? Tanto turistas como vecinos han asistido. Mira, en general ha habido mucha afluencia de público, no solamente en los espectáculos en la plaza, sino en los espectáculos que hemos hecho en el Zoom y de algún modo como el teatro, escena diversa, los barrios. En general hay mucha participación de la gente. Estamos contentos porque es el primer año, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ya es el primer año de nuestra gestión que volvemos a no tener pandemia y a poder desarrollarnos con libertad, y la verdad que estamos muy contentos con todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder, ¿no? Porque después vienen canciones, Floreciendo Canciones, que también es un evento que se va a desarrollar en la plaza el jueves, ahora no me voy a acordar el número del jueves, pero es mucho lo que está sucediendo. En los carnavales va a haber un sábado 19 va a haber Chaya y el 20 carnaval. Hay dos carrezas en construcción, una en Barrio La Florida y otra de la organización. Se vienen como actividades muy potentes. Ha sido un verano
muy, muy potente, y la verdad es que estamos muy felices de lo que sucedió y que de algún modo lo que se ve es lo floreciente de nuestra gestión. ¿Carnaval en cierta manera va a cerrar la agenda de verano? Carnaval de cierta manera va a cerrar la agenda de verano, aunque la semana siguiente está este evento que es Floreciendo Canciones, que ya vamos a hablar en otra oportunidad. Pero sí, de algún modo el carnaval va a cerrar todo lo que es la actividad sociocultural que hemos desarrollado durante verano. ¿Dónde se van a realizar? Los carnavales en la Plaza del Bosque, que es el lugar. Es el lugar donde, digo, aparte de la Plaza del Bosque nació porque creamos una murga que ensayó ahí. Entonces, ¿dónde nos encontramos? En la Plaza del Bosque, ¿no? Y ahí nació la Plaza del Bosque. Como nombre y como lugar de encuentro cultural y social y desarrollo de la feria, y etcétera, etcétera. Les acercamos ahora a los datos del pronóstico del tiempo, información del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera para este jueves inestable, máxima de 35, mínima de 22. Para el viernes, algo nublado, máxima de 34, mínima de 23. Y para el sábado nublado, máxima de 34, mínima de 22. Llegamos al final de la emisión del día de hoy, siempre agradeciendo su compañía, por supuesto, renovando el encuentro mañana, 20 horas, por aquí por El Sauce TV. Muchísimas gracias.